Gente, gracias por creer en esto, gracias por creer en la risa, gracias por creer que una de las mejores armas para poder intentar cambiar el mierdero que tenemos allá afuera puede ser la risa, creer en pasarla bien un par de horas. Ustedes bien habían podido ir a escuchar vallenato o ir a Cuadrapicha o estar en la piscina, en Atunes. ¿Conoce Atunes, vecino? Sí, conoce. La esposa de Río. Calvo, hijo de puta. Atunes, señora, es un pescado. Y un puteadero del centro, una chimba. Gente, ahora sí llegó la risa. No, mentiras, estos comediantes re buenos. Ese Gabriel es una... Uy, es de los comediantes. Para mí está entre los 1200 mejores comediantes de Colombia. Ese Gabriel es... Y Chimuelo, el flaco ese que salió al principio de camiseta. Ese es otro también bandido. Señora de chaqueta verde, hermosa. Señorita. Ay, esa diferencia. Uno dice el señora como por respeto, como la señorita virgen además también. Ahorita me dice, señorita virgen. La señorita virgen. No, mentira. Me quise complicar más la vida y dije, venga, yo quiero mirar qué tan complicado es hacer un show improvisado y qué mejor manera, no encuentro otra más honesta. ¿Me permiten seguir? Sí, sí. Ah, ustedes también van a seguir hablando cuando se le dé la puta gana. O sea, yo aquí valgo una mierda. Siempre normalmente el que la caga y tal no piden... Una polita tienen. Qué bonito. Y no piensan pedir más ni nada. Ok. Y pensé que no, o sea, realmente no encontré una forma más para comprobarles a ustedes que es un show hecho a partir de una respuesta que yo le voy a dar a una pregunta, ojalá interesante, que usted quiera hacerme. Me han preguntado de todo en 16 shows que tiene este espectáculo. Me han preguntado de todo, de todo. Una vez una señora, uno como que le tiene más fe a las señoras de que preguntan cosas más decenticas, más tal, y una cucha levantó la mano. Yo, dígame. Yo metí a tres personas de logística entre el público con un micrófono y preguntaban. Ahora implementé lo de los papelitos, pues porque hay que evolucionar. Sí, o sea, la tecnología. Antiguamente el ser humano no se limpiaba el culo. ¿Y cómo evolucionaron? Con papel. Yo hice lo mismo. Papel. De repente los grandes avances de la historia, de la ciencia sobre todo, han sido a punta papel. Se los voy a decir después. Claro, claro. Hace 6 siglos atrás estoy pensando en violación. Hace siglos atrás, ¿cómo se llamaban los que hacían reír al hijo de puta rey? Gracias, señor. Los bufones y beputas, después o antes de que le hacían el show al rey, iban y fumaban vareta. Pero la fumaban y la pegaban en hoja de mamba o tal. ¿Ahora en qué es? En papel. Entonces yo quise entrar en la moda de y hay papelitos por ahí. No traje muchos, traje como 80 o 100. Por ahí deben estar. Amor, amo muchas cosas de ti. Tu pinta. Tu cabello. Y quiero amar más cosas. ¿Cómo es tu nombre? Connie. Jueputa, amo Connie. Amo Connie. Claro, usted no podía llamarse Berta. Sí, pilla que entre Berta y Connie, jueputa, hay como 12 centímetros. Hay como... No se podía llamar Tulia. No, ahí no hay Tulia. Connie. Ok, Connie. Dime si dentro de los 3 signos... del zodiaco que voy a mencionar está el tuyo. ¿Capricornio, Cáncer o Géminis? Eres Libra. Puta. Junio. ¿Cumples en junio o en mayo? Septiembre. Ay, yo ya no hago ese hijo de puta show. Todo me está saliendo como un culo. Yo le creo mucho a las mujeres que tienen cabello. De cabello de un color distinto al natural. Esa mujer de cabello rojo. Uy, papi, esa mujer que si tiene más de 12 años y tomó la decisión, no, pongámosla un poquito más, de 13 años, papi, no, de 18, que tenga cédula porque si no hay pelito, hay delito. O sea, no me estoy refiriendo, señor, no haga esa cara, no me estoy refiriendo.
Estoy hablando de otro. Ría, señor, su esposa está feliz. Ríase. Ah, no, se está riendo. Chévere, me gusta su sentido del humor. ¿Se molestó algo por un chiste? No, y si se molesta de malas también. Eso es para reír. No veo a alguien tan feamente obeso como yo, no sé si lo haya. Pero por simple física básica, nosotros los gordos, los obesos, los de sobrepeso, los enfermos, porque esto es una enfermedad, no nos vemos el pipí. No hay cómo. O sea, hay un obstáculo visual. Ahora, gordos que hay entre el público y que ahorita están más callados que un hijo de puta. Faltos de carácter, gonorreas. ¡Soy el nuevo Lázaro! Pero yo le estoy contando al mundo una tristeza y es real. A mí nadie me advirtió que entre más uno engordaba, había un cartilaguito del cuerpo que se achiquitaba. Gordo que diga que lo tiene grande es falso. Uno de gordo tiene un pipí feo, hijo de puta, chiquito. Coconía así como... ¿Solo películas? Sí. Pero en cuatro. La. Connie, no me hagas hablar, Connie. Connie es tremenda, qué rico. Uno tiene el tripeje chicorio. La edad. 47, ¿sabes? Tú eres modelo 75 y yo soy modelo 75. Tengo 47 años porque escuché cuando Gabriel hizo la pregunta. Yo estaba en el camerino, escuché primero 47 cuando él dijo, cuando Gabriel repitió lo que tú le dijiste. Después él hizo cuentas y habló de año 75. Tú y yo somos del 75. Muy seguramente soy menor que tú porque yo soy de diciembre. ¿Tú eres de? Septiembre. Septiembre, o sea, eres mayor que yo 2 meses. Lo tenemos chiquito. Más preguntitas. Venga para acá, mona. ¿Mami trabaja acá o vino de público? ¿Trabajas acá? ¡Wow! ¡Qué bien! Es rola. Oh. No. ¿Cuál hijo de puta? Soy doble hijo de puta. Tengo madrastra, papi. Bueno, listo, vamos a dar el platón acá. No, vamos a arrancar con esto. Nos fuimos. Esta se ve que... Ay, me provoca responderla, pero es muy básica y me gusta que tiene un 60% de buena ortografía. Utilizó los dos signos de interrogación, el que abre y el que cierra. Sí, porque me parece muy culo que casi no usamos el signo de interrogación que abre. ¿Se han dado cuenta que solo utilizamos el del final? No, hijo de puta. Cervantes escribió una mierda para que aprendiéramos español y es con ambos signos, eso no es con uno solo, son los dos hijo de puta signos. Son dos palabras la pregunta. ¿Cuánto pesas? Voy a responderla, no sé cómo hijo de putas, pero vamos a responder esto. No me va a dar pena. Sino que es que aquí una vamos a quitarnos esta mierda que se ve acalorado. Wow. ¿Con el gorro o sin el gorro? Es que ya me estoy quedando alopésico, ya hay alopecia en mí. Entonces viene la gran puta cachucha. Y mi mamá que sí tiene mundo y dijo, papi, peor. La cachucha le va a tumbar el pelo más rápido, más no sé qué, pero... Ya. Mi mamá bien la mierda, no se azapa. Sí, usted no me ve a diario, señora, déjeme sano. Sí, ya tengo ahí, güey, puta, unas entradas. ¿Usted cree que yo me llegue a quedar calvo, vecino? ¿Cuánto peso? Pues, señora, yo... Señor, a quien haya hecho esa pregunta. La respuesta es muy exacta porque tengo la mala costumbre a raíz de que sufro de TOCs, de trastornos obsesivos compulsivos. Hice caso omiso a la primera recomienda que me hizo... Uno de los médicos tratantes. Yo tengo un problema de glándula tiroides, ni el hueputa, y bueno, ese es medicado el resto de la vida para no pesar más y no comer tanto. Yo, entonces compré una báscula. Señor gordo en potencia, no tenga báscula en su casa. No tenga báscula.
O hijo de puta, tenga la puta báscula, pero asegúrese de no sufrir de trastornos obsesivos compulsivos, o si no la puta báscula se le va a volver una enemiga. Y entonces cuando yo me paro encima de ella la piso con rabia. Me pesé la última vez, hoy es martes, me pesé la última vez como el viernes, 3 días. 132 kilos. Mm, 22 gramos de pipí, no hay más. ¿No hay más? Siguiente pregunta. No, mentira. ¿Qué más hago para hacer reír con este tema? Uy, no es que es tan doloroso, le preguntan uno con las cosas dolorosas. No, uno de gordo. ¿Se acuerdan cuando las karate, ¿se acuerdan? Ella. Me dio como piquiña. ¿Se acuerdan cuando Aleja llegó y escribió una columna hace muchísimos años? Llegó y escribió una columna en una revista que llega y dice que es que que es mejor ser flaca que gorda. Y todo el mundo se le vino encima. Todo, hijo de puta, sobre todo las gordas. Ahora, que a uno se le venga encima un flaco, vaya y venga. Pero claro, las gordas comenzaron a odiarla. Y bueno, ella es muy inteligente, la conozco, es muy cercana. No puedo decir que muy cercana, hemos compartido escenarios, hemos... y ella es bien flaca, es muy, muy flaca. Y lamentablemente... Yo que soy gordo, se sigue riendo así con gonorrea y lo saco. Sí, una cosa es la risa por un buen chiste y otra que esté burlando, pero... No sé quién es, pero qué risa me tiene llevado la hijo de puta. Ojo, porque está burlando es de mi gordurita. Ah, pero uno tiene otras cosas que también encantan. Tan linda, no, mire, no sé. No, mi amor, es un gordo. Es un gordo, no se ilusione, amor, es gordo. Sí. Porque, no, obvio, es gordo. Sí. Si no tendría tres vergas, vea. Una, dos. Un man de 47 como años, de 47 años como yo, no es que se tenga que estar vistiendo ya. ¿Perdón? ¿Dos qué? Pues la tercera, la señora. Señora, a ver. Pero mamita, esto es un gordo. Este es otro gordo. Y la verga real. Pues no se ve. ¿Quiere verla? Preguntó. Se trata de preguntar, no de querer ver. ¿Cómo se dice? Sí, sí, sí. No, ya pregunté. ¿La tercera? ¿La quieres ver? Ok. Ok. Si Connie me autoriza. Yo la vi primero a usted. Okay. Estás llorando de la risa, ya, señora. Ya. Como usted sí tiene un cuerpazo lindo. ¿Cómo es su nombre? Patricia. ¿Y quién te acompaña en tu mesa, Patricia? Mi prima y mi amigo. Como mi prima y mi amigo. El Sugar. Sí, Sugar es amigo en holandés. Ay, güey, madre. El Sugar Daddy. Entonces, esto que hay en mí no es el único defecto, no es, hay muchos. Si usted me revisa, mire, yo tuve una novia hace como unos 22 años. Carolina disfrutaba de un varón del... Yo era futbolista, jugaba con Seguros La Equidad, yo tenía el cha, 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 cha. Bajito sí, pierna. Y un día Carolina, una novia marica de años, llevaba como 4 años con ella, los papás me permitían visitarla en su cuarto, era de esas relaciones de antaño que uno pedía permiso para sentarse con ella en la sala. Y yo, ay, Franco, usted ya tiene 3 años con ella, vaya, hágale la visita en el cuarto y culiábamos una chimba. Gracias, don Héctor, muy amable, gracias. Sí, nosotros confiamos en usted, ja, confiamos en usted y Carolina ya estaba sin cucos. Pero esto lo hemos hecho muchos. Entonces un día la mujer que decía amarme, llega y me mira un día en el cuarto de ella, ya en la cama de ella estaban todos los gran putos peluches que yo le había regalado. Un oso panda, que yo sé que ustedes lo han visto, el malparido está sentado. Un oso, y el hijo de puta tiene entre las manos un corazón rojo.
Y aquí dice, te amo. Ese se lo regalé yo. Y un día me mira y me dice, amor, yo dime, caro. Yo no sé por qué te amo. Llevamos casi 5 años. Yo no sé por qué te amo. Y marica, a mí me cogió un silencio como el que hay en este momento acá. Yo me dice, es que yo te miro. Estábamos a esta distancia, así como están ustedes dos, sentados en el borde de la cama. Ya estábamos listos. Tra. Yo no sé por qué te amo. Y yo me quedo callado y ella sigue hablando. Porque es que yo me pongo a mirarte y tú eres cabezón. Dale cuidado. Y siguió. Ojón. Narizón. Bocón. Y siguió. De esto, repito, no pude decir nada porque yo era plancho, chimba, tal. Me dijo, enano. Me dijo, de verdad que el amor es ciego. Yo me subí los pantalones. ¿Quién culé así? Me dijo, ¿qué vas a hacer? Dale. Le dije, ¿cuál dale, hijo de puta? ¿Cuál dale? O sea, primero me vuelve popola la dignidad. ¿A quién se le para después de que le digan eso, papi? Para terminar esta respuesta de los 132 kilos, tengo que decirle que yo creo en Dios. Soy católico, creo en Dios, pero respeto la forma de usted pensar. Si no cree en Dios y tal, chévere. Yo creo en Dios. Y yo me puse a pensar que ser así no es otra cosa más que algo que se llama la ley de la compensación. La ley de la compensación dice que lo que tú hagas se te devuelve. Si tú haces el mal, la pagas. Y la pagas aquí, no allá ni abajo, acá en vida. Pero si tú obras bien, 3 bendiciones vienen para ti. Y todo lo que yo estoy así, los defectos que tengo, todos los que les mencioné, es compensación porque fui mal parido, sobre todo en el colegio. Sobre todo en el colegio. Uy, papi, yo he sido bulinero y me he burlado hasta él. Llegaba un gordo al salón y yo, como era bien teen, yo, ¿qué hubo, IBM? ¿Qué quiere decir eso? Inmensa bola de manteca. No, Franco, no me hable así. Y llegaba un hijo, yo uso gafas hace 5 o 6 años, a los 40. Tenía una visión 20-20, papi. Pero un día comencé a ver mal, me di cuenta conduciendo, fui al médico, y de puta, pterigios, actismatismo, un poco de mierda, lo tengo, gripa tengo en los hijos de putas ojos. Si me quedo 10 minutos más donde el optómetra me pilla pecueca en los ojos. No, Franco, gafa, usted no ve un culo. Ley de la compensación. Recuerdo el nombre perfecto. Alexander Carrasco. El mejor ICFES de mi colegio en ese año. Gafitas de culo de botella. Era el niño pilo para todo. Yo, gonorrea, con esas gafas usted ve el futuro. Un día se las quité y me las puse yo, uy, gonorre, con estas gafas pa' qué marihuana. ¿Qué dijo Dios, llave? ¿Qué dijo Dios? Me quitaron, yo tenía una dentadura, no 20-20, pero era una dentadura bonita ahí, aceptable. Pero ahorita como a los 39 años se me comenzaron a torcer, a podrir, que entonces van y me miran, Franco, una odontóloga y vitra, dice, Franco, ¿usted nunca se preocupó por las cordales? Y yo, sí. Yo ahí la jeta la tengo bien. Dijo, no. Nunca, usted tiene 40 años, Franco. Nunca le salieron las cordales. Entonces le digo yo, genial. Me dijo, no, huevón. Genial no, porque ahí están. Pero no le salieron. Hay que operarlo. Yo... genial. Y ya creía que lo estaba tomando de pelo y de venganza me la sacó las 4 el mismo día. Llegué yo a la casa con esa jeta como un sapo. Comenzó a hacerme ortodoncia, creo que se llama, tal, a enderezar los dientes y me dijo, brackets. Nene, uno sueña con tener brackets a los 16 añitos.
Uno juega con eso, a ver a quién del barrio le pusieron los más chimbas. Venga, ¿de qué color son los cauchitos? Oh, qué nota. Y de braques, yo me acuerdo que en los 80 era la. Y ahorita cuando un niño de 13 años la lleva, ay, yo quiero braques, yo quiero. Y poner cauchitos de color. Marica, es una chimba, pero a esa edad no, a los 40. ¿Qué tal usted con braques ahorita? No, eso se ve como un culo. O usted, marica, póngase una balaca, ¿qué hace, chimba? Horrible se ve esa mierda. Y a los 40, brackets. Yo, doctora, no hay otra manera de enderezar esa mierda. Brackets. Y los que han tenido brackets, no me deja utilizar. Es feo. Es horrible. Sobre todo las primeras veces. Terminas adaptándote a ellos. Te dan una puta gomita para ponerle a las puntas de cuando queda un chuzando, uno llega y le mete una mierda. Horrible. Ley de la compensación. Yo me acuerdo de Vargas en el colegio. Y Dios me la cobró a los 40. Dijo, ah, sí, gonorrea. ¿Te acordás lo que hiciste, Tim? Problema en la glándula tiroides. Fa. Ahora me toca hacerme dos inyecciones mensuales costosísimas que me hacen que no, hijo de puta, se me estalle el corazón de lo gordo. Ley de la compensación. La monté antes, tome. Dientes torcidos, Vargas. Pecueca en los ojos, Carrasco. Yo oré, le di gracias a Dios porque finalmente uno aprende. Pero yo por dentro decía, ¿y cómo no llegó al salón, hijo de puta, un costeño? No, no, mami, mami. No, nunca hubo un costeño en el salón.